Hola amigos, hoy estoy feliz porque participa en nuestro programa una amiga desde Facebook, Paola Yarzo, y que qué bueno que las mujeres participen y se integren a la mecánica. Y ella nos consulta sobre humos en los tubos de escape, humo negro, humo azul, humo blanco, ¿por qué se produce? La razón por la que se producen esos humos en el escape es bastante simple. El humo blanco es presencia de agua, o sea, esto puede darse en las mañanas, condensación, climas muy fríos, y si está saliendo humo seguido constantemente, hay que entrarse a preocupar, porque lo más probable es que le entre entrando el refrigerante, que es líquido y que su base es agua, dentro de los cilindros, y este se esté evaporando y por ende saliendo por el tubo de escape. Que esté saliendo humo azul, la razón es una y concreta: aceite, quemando aceite en exceso. Por ende, eso se puede comprobar fácilmente levantando la varilla de nivel de aceite y midiendo si nuestro nivel de aceite ha bajado en forma dramática. Y el humo negro, que además se concatena con una pregunta en particular que hizo, que es sobre el Corolla 2005 de su mamá, que está empezando a expeler humos negros. ¿Por qué se produce? Un humo negro son básicamente hidrocarburos y combustible sin quemar. Por ende, el problema que tiene, y la razón de los humos negros, es que por alguna razón, que pueden ser bujías empastadas, bujías carbonizadas, bobina que no esté generando el voltaje suficiente, inyectores tapados y hasta falta de compresión por tener alguna fuga en el cilindro, pueden estar generando este humo negro. Para que tenga una concordancia, para que pueda verificarlo, que vea si el consumo de combustible ha aumentado, lo que debería estar de la mano con este humo negro. Espero que le haya orientado y le haya ayudado a nuestra amiga Paola Yarzo, y que ojalá siga participando así como lo ha hecho.